amigos. Ok, tenía 176 allí. Estaba usando mi 7 iron. Este es para el birdie. Yeah. No llegó. Ok, un par facilísimo. Estoy 2 sobre par. Estaba en el segundo lugar ahorita. Había uno de mis competidores. Estaba a 1 sobre par. Este es 430 yardas. Es un par 4. Y le pegué bien en medio. Y aquí me faltaban 140 y usé mi pitching wedge, pero me fui sobre el pin. Esto es más lejos de lo que necesitaba ser, ¿verdad? Ahorita estoy pegando para atrás al pin. Ese fue mi birdie. Y ahora este es para el par. Y no le atiné. Entonces, otro bogey. 3 sobre par. 3 sobre par. ¿Ok? Este es un par 4. Está cortito. Son nomás 355 yardas. Es un dog leg left, a la izquierda. Entonces, yo pegué mi 4 iron, le pegué en medio. Buen tiro. Me faltaban 107 yardas aquí con mi 52 degree wedge. Y le pegué bien. Este es para el birdie. Oh, yeah. Un birdie. Ok, regresamos a 2 sobre par. Este es un par 4, 390 yardas. Le pegué a la derecha porque estaba tratando de pegarle muy duro y mi ritmo no estuvo bien. Y aquí tenía 164 y usé mi 8 iron. Le pegué bien. Solo que fue a la izquierda un poquito, pero esto es fácil. Un chip para birdie. Ok, le di la oportunidad, pero se fue de más. Y esto es fácil. Oh no, oh no. Regresamos a 3 sobre par. Fue un error allí porque ese hoyo estaba fácil. Debería capitalizar en ese momento, pero no lo hice. Ok. 499 yardas. Este es un par 4. Le pegué duro otra vez, pero otra vez. Cuando tiro de más, mi ritmo se sale y no le pego muy bien. Entonces, le pegué debajo de este árbol. Ese fue un punch out con mi 7 iron, y aquí me faltan 130 yardas, pero la pelota está demasiado debajo de mis pies, y le pegué encima de la pelota en vez de pegarle debajo de la pelota, y se me fue de más. It was a skull shot. Aquí nomás necesito hacer un bump and run para ponerlo para atrás en el green. Ok, estuvo bien, y ahora para salvar el bogey. Este va a ser un super bogey si cae. Come on, baby. Come on. Oh, yeah. My amigo. Qué bueno, un bogey. Ok, 4 sobre par. Ahorita estábamos, yo estaba en el segundo lugar. Este es un par 5, 542 yardas. Y le pegué largo. Y mi competencia le pegó uno OB allí. Entonces, si yo puedo sacar un birdie aquí, puedo empatar. ¿Ok? Ahí le pegué con un 4-iron suavecito. Y este es un pitching wedge. Nomás un bump and run suavecito, ¿verdad? Suavecito. Stop, 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 stop. Y se fue de más. Que está bien, está bien. Este es mi birdie putt. Nomás con un par está bien. Porque mi competencia había... sacó un double bogey en este hoyo. Ok, eso es para el birdie. Y yeah, no sé qué pasó. Pero no estuvo bien ese tiro. Pero este es para el par. Ok, mantenemos un
4 sobre par. 4 sobre par. ¿Ok? Este estaba jugando 195 yardas. Tenía mi 7 iron. Le pegué en el green, en el lado corto a la derecha. Y este es un putt, pero está yendo hacia arriba. Es un poco difícil ese putt, pero yo lo que hago es le tiro atrás del hoyo para asegurar que mi putt esté arriba, encima del hoyo, que no caiga hasta abajo, para darle la oportunidad. Ok, fue un par. 4 sobre par, 473 yardas. Este es otro par 4, que es difícil este par 4. Le usé el fairway del otro lado y estaba tratando de ponerlo encima de este árbol con un 8-iron allí. Le pegué bien, pero pegó unas ramas y cayó directamente debajo del tree, del árbol. Ese fue un punch out, que es mi tercero tiro, y aquí está mi cuarto tiro. Este es un par 4. Allí tenía 115 yardas que me faltaban todavía. Y me di la oportunidad para sacar un bogey aquí. Estaba 4 sobre par, 5 y 6. Así acabamos, mis amigos. 6 sobre par, pero mi competencia no mantuvo su. Estaba ganando y no lo mantuvo. Ahí está Mike, que estaba ganando. Pero yo le gané por un tiro y gané, creo que $150. Y también gané otro side bet, una otra apuesta que tenía para $40, y creo que gané otros $20. Entonces estuvo muy bien, casi 200, $210 que gané en este día en la primera ronda. Pero acuérdate que todavía hay otra ronda. Ok, gracias por sintonizar, mis amigos. Nos vemos muy Good shot, pronto. Mike. ¡Oh, yeah! Mis amigos. ¡Yeah! Really good.